Toda la zona sur-sureste del país, lo que incluye la península de Yucatán, y que utilice el servicio de teléfonos de México en casa o en sus negocios, podría verse afectada durante 24 horas ante el paro laboral convocado a nivel nacional y en apoyo al casi extinto Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, lo que no afectaría el servicio de telefonía ni de Internet, solo el área administrativa que es atendida por el personal sindicalizado. 3.000 trabajadores sindicalizados de Telmex que laboran en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, y Yucatán se declararán en paro laboral desde las 11 de la noche de este martes 10 y esta mañana miércoles 11 de noviembre, informó Héctor Carballo, integrante de la sección 165 del Sindicato de Telefonistas de la Riviera Maya. Dijo que los 80 trabajadores que laboran en teléfonos de México de la Riviera Maya y que considera Playa del Carmen, Tulum, Acumal y Puerto Aventuras estarán presentes en sus lugares de trabajo, pero no darán el servicio de atención a clientes que comprende el área de quejas, contrataciones, cambios de domicilio y las labores administrativas. En la Riviera Maya, Teléfonos de México otorga el servicio de telefonía e internet a poco más de 20 mil usuarios entre empresas, dependencias de gobierno y casas particulares. Y el paro de brazos caídos de 24 horas es en respaldo a la decisión de los 54 mil trabajadores sindicalizados que trabajan para Telmex en toda la república. Y luego de que mañana, 11 de noviembre, se cumpla un mes del decreto emitido por la Federación para extinguir a la empresa Luz y Fuerza del Centro, Héctor Carballo adelantó que mañana miércoles 11 abre una conferencia de prensa por la mañana para continuar con la manifestación a donde están convocados todos aquellos militantes de diversos partidos políticos y la sociedad civil que están en contra de la actual política económica calderonista que está provocando mayor desempleo entre la clase obrera mexicana y el desmantelamiento del sindicalismo en la República.